Bienvenidos a Rétate en Casa. Soy Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Martín de San Jorge. Y el reto para hoy es Juguemos con Origami y Angry Bird. La palabra origami se compone de dos vocablos, ori, que significa doblar, y kami, que significa papel. A diferencia de la papiroflexia, no se permite ni cortar ni pegar el papel. Los orígenes del origami se remontan en el siglo I y II de nuestra era en China. Algunos de los beneficios de trabajar con el origami es mejorar la coordinación, favorece la capacidad de atención, estimula la imaginación, hace que los niños sean más pacientes, fortalece la autoestima, activa la memoria y es un relajante y sobre todo ayuda a los niños a que la pasen de maravilla. Ahora, familia, les enseñaré a hacer este divertido juego de Angry Bird. Para la elaboración de nuestro Angry Bird necesitamos hojas blancas, pueden ser tamaño oficio o carta, o papel iris. Vamos a tomar una hoja y vamos a hacer un triángulo para obtener un cuadrado. Lo vamos a revisar con los dedos por todo el borde y vamos a retirar la parte que nos sobra. Un cuadrado. Ahora vamos a formar otro triángulo. Igual unimos las puntas y seguimos repisando los bordes. Formamos otro triángulo. Después abrimos, dejamos la parte puntuda hacia arriba y subimos estas puntas formando un triángulo mirando hacia el lado derecho y el otro triángulo hacia el lado izquierdo. Después lo giramos, subimos y formamos un triángulo. El otro, subimos y formamos el otro triángulo. Después vamos a coger, vamos a apoyar con este dedo y vamos a sacar una pestañita acá, que van a ser las cejas de Angry Bird, igualmente al otro lado. Igual seguimos repisando todos los filos de las hojas. Vamos a tomar el triángulo que está hacia abajo y lo vamos a llevar hacia arriba, igual. Repisamos el centro, bajamos, vamos a tomar la mitad y la vamos a llevar hacia el centro. Volvemos y repisamos, volvemos y doblamos por la mitad y lo llevamos al centro. Volvemos y repisamos. Desdoblamos y vamos con los deditos a hacer soporte de la parte de abajo hacia arriba. ¿Listo? Para formar la boca. Damos la vuelta. La parte que nos queda hacia abajo la vamos a doblar. ¿Listo? Vamos a doblar esta parte de la esquina un poquito. Y otro poquito. Después la abrimos por la parte de abajo y vamos a meter las pestañitas. Listo. Vamos con la decoración. Así nos va a quedar nuestro Angry Bird. Vamos a tomar
marcador negro para las pestañas. Seguimos con la otra pestaña. Cuando trabajamos la hoja blanca es mucho más fácil porque tomamos los colores, podemos utilizar plumones, colores y podemos colorear. En este caso vamos a picar, a pintar el piquito de naranja. Okay. Vamos con los ojitos. Vamos a hacer medio círculo. Seguimos con los ojitos. Vamos a hacer medio círculo. Lo repisamos. Aquí ya va un ojito. Y seguimos con el otro. Repisamos. Y hacemos el puntico del centro. Ok. Listo. Ahora nos falta el pelito que vamos a realizar en punta. El cual irá pegado en la parte de atrás. Y lo pintaremos de negro. Y listo, quedó nuestro embrión. Para la elaboración del lanzador vamos a tomar tres hojas y vamos a hacer, las unimos bien y hacemos 5 doblez más o menos de este tamaño. 2, 3, 4, 5. Después con unas tijeras vamos a cortar un poquito por ese lado y un poquito por este lado. Vamos a tomar un caucho, lo vamos a meter por este lado y por este. Y vamos a seguir doblando. Después vamos a recortar. Vamos a tomar un pedazo de cinta para reforzarlo para que no se nos despegue. Después lo vamos a doblar.
doblar por la mitad. Después doblamos una parte y después la otra. Listo. Y ya nos queda nuestro lanzador. Estos son los sangrebir que realicé en papel iris, en rojo, en verde, amarillo. A diferencia de estos blancos que debemos pintarlos, aquí se debe coger, sacar circulitos para hacerle los ojos. Igualmente sacar aquí los colores naranjas de la nariz y la parte de abajo de la boca y el pelito de arriba. Recuerda, si te gustó este video, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte. Hasta pronto.